This week on MLS Insider. Vamos peruanos, que tenemos que ganar. When there's a caravan of 2,000 people going anywhere, that's something special. To Dallas with them? Yeah. And then from Dallas to Dallas. Dallas to Lima. It's big. It's important, huh? Important game? Yeah. Important. Who is it against? Ecuador. Ecuador? Ecuador or Peru? Peru. Que tenemos que ganar. El partido con Ecuador es de vida o muerte. Una derrota sería continuar una cadena de frustraciones de más de 30 años. La última vez que fuimos a un mundial fue en España 82. Creemos en Raúl Fernández, creemos en la selección peruana. Yo agradecido siempre porque el cuerpo técnico de la selección pues siempre depositó en mí la confianza. Por más que no tenía la continuidad que yo requería en Francia, pues siempre apostaban por mí. Yo necesitaba jugar, para serte sincero. En Francia, pues, no tenían la continuidad que yo necesitaba como portero de la selección. Se me presentó la MLS, no pensé dos veces, ¿no? Cuando nosotros nos enteramos que se iba para los Estados Unidos, fue algo muy lindo. Están hablando de mi hijo, de cómo está de su actuación, cómo está tapando. Raúl me hablaba de que el entrenador lo había visto y que parece que ya hay una luz en la cual él podía demostrar jugando en el equipo. Un arquero, más que todo peruano, está dando mucho que hablar por allá en Estados Unidos, imagínense. Miren que en Francia lo tuvieron, pero no supieron aprovecharlo. Él no tenía actividad en el Niza. Era segundo, tercer arquero. Ahí está Raúl. Ve, saca una pelota de la raya. Y yo de verdad que yo estoy contento porque a través de la internet voy viendo así los resúmenes de los partidos que él está tapando. Fernández forced to chase from his goal. Vinimos a buscar algo y lo vamos consiguiendo poco a poco. Tengo objetivos que cumplir. Porque él siempre entendió de que para llegar a lograr una meta, mucho requiere de sacrificio. Y él está haciendo bastante bien para lograr la meta que le está trazando. Contento por el momento en el cual estoy viviendo en la MLS. Pues ahora que se muestre aquí, ¿no? Con mi selección. Estamos
estamos acá en el barrio donde Raúl se inició sus primeros pasos. Estamos en Palau, en San Martín de Porres. Vivíamos ahí en el tercer piso. Siempre me acuerdo porque Raúl y yo jugábamos acá y mi mamá salía de acá al balcón. ¡Suban a comer! Pero siempre regresábamos a la casa de mi abuela, que es nuestra madre, ¿no? Es la que siempre nos ha criado, mi mamá siempre trabajaba y mi papá también trabajaba. Esta era la puerta del arco donde Raúl tapaba. Acá nos poníamos, acá donde yo le metí unos zapatazos, Raúl volaba aquí, volaba para allá y hasta donde llegaba. Primero en la casa de mi mamá, su puerta, claro. Y luego en el arco del parque. Este es el parque de Palau. Ahí está pequeño, tendrá 12 años, 11 años, está con su hermano. Y donde Raúl también ya está comenzando a debutar. Aquí también está en la selección. Muy orgullosa de mi hijo. De verdad se esforzó bastante. Me decía, mamá, yo voy a salir por las pantallas y te voy a mandar muchos saludos y nosotros voy a ser grande, mamá, me decía. Y nosotros como padres estamos muy orgullosos, pero sabemos que Dios es el que lo tiene en ese lugar. Dios los bendiga. Qué pena que se ha tenido que ir a otro país donde ahora sí reconocen todas sus cualidades. Sus cualidades. ¿Qué tal no fue Raúl de niño? De inicial. Así era Raúl. Flaquito, orejoncito. Me va a matar Raúl. Mi hermano César, pues, prácticamente él fue el que me hizo que yo sea arquero, ¿no? Él toda la vida me decía, anda al arco, tú vas a ser portero. Mira, como te digo, al principio no parecía, porque Raúl empezó como delantero, pero siempre tenía el gran salto que siempre lo hace. Me alentaba mucho, a pesar que ellos jugábamos con gente mayor. Por ejemplo, él tenía 13 años, jugaba con muchachos de 18 años, 20 años, y él no le tenía miedo a los pelotazos que le daban, ¿no? No me lo dejaban jugar, por lo mismo que a veces hay roces, golpes, y era flaquito, chiquito. Entonces, ¿qué pasaba? Lo mandamos al arco. Me comentaba eso mi hijo, el mayor. Me decía, papá, Raúl, sí, de verdad que él puede. Y bueno, se dio cuenta él que tenía los dotes ahí en el arco y así como vuela ahí en la, volaba acá. Bueno, antes esta cancha era de tierra. Y él volaba, él igual. Raúl no lo veíamos como un deportista que podía sobresalir en el fútbol profesional. Pero no se le veía lo que era César. César sí jugaba más. ¡Solo! ¡Asegura! ¡Asegura! Yo quise llegar donde él estuvo. Como te digo, la familia daba más por mí que por mi hermano. Mi hermano no daba. No era el típico niño que era muy fanático. Mi hermano sí. Él sí le gustaba, él era fanático y creo que mis padres pues más daban por él que por mí. Y cuando llegó el momento de que quiero jugar, se sorprendieron y me apoyaron, ¿no? Mi papá nos inculcó eso, ¿no? Hagan deporte, van a ser niños sanos. Y creo que los niños acá siempre lo ven como alguien, a Raúl, respetado. Quiero llegar donde está él. Yo cuando sea grande quiero ser igualito que él. Arquero y que parezca en la tele ya. Coming up on MLS Insider. Es imposible que yo pueda observar cómo viven el partido cuando yo realmente estoy en el campo. ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes a todos. Así es, la selección ecuatoriana está en Lima. Ya aterrizó y está rumbo aquí, en el Hotel Marriott, donde se va a hospedar. Estamos alrededor de este hotel. Tenemos a muchos. La antesala de clasificatorias que vamos a seguir incrementando, por supuesto, con las notas informativas del Hotel Marriott aquí en Miraflores, la llegada de la selección ecuatoriana. El partido frente a Ecuador es crucial. Perú en este momento está en una situación incómoda. Y si Perú empata o pierde, prácticamente le dice adiós de una manera definitiva a cualquier posibilidad aritmética, matemática, como se quiere denominar. Es un partido decisivo. Tenemos que ganar, aunque sea 1-0, pero tenemos que ganar. Y a comparación con Ecuador, nos lleva una gran ventaja. Ecuador, si gana, prácticamente está en el Mundial de Brasil. ¡Ese Ecuador es él! Ecuador va a ser un rival muy, muy duro, que es una de las mejores selecciones a nivel mundial.
Y hoy por hoy, pues prácticamente ya está clasificado, tiene jugadores importantes, pero nosotros también tenemos lo nuestro. Y más aún que somos local, ¿no? En casa tenemos que hacernos fuertes, hacer respetar la localía y que sientan la presión de la gente, que sientan que están en visita. Ecuador tiene una hegemonía que ha trascendido. No le ganamos desde hace más de 35 años sin condición de local en clasificatorias. Entonces, la historia puede pesar. La historia ha sido de que nosotros hemos estado muy por debajo de Ecuador. Yo creo que ahora, con los muchachos que están en la selección, está cambiando mucho. Creemos en la selección, pero somos cautelosos. Y creemos también en Raúl, porque es un elemento que ha ganado, ha sobrevivido a las circunstancias adversas. De acá ha salido. Así que tenemos arquero ahí y yo sé que a Raúl le va a ir. Hay seguridad, Claro. Que siga haciendo las actuaciones que está haciendo en Estados Unidos. Se mantenga como uno de los mejores jugadores de la selección. Tenemos que ir al Mundial. Ya tenemos que ir. Vamos a ganar. Vamos a ganar 1-0, pero vamos a ganar. Vamos, Perú. Ganamos. Mi hermano César, el mayor. Él siempre ahí diciéndome, tú vas a ser portero. Y creo que eso fue lo que fue ayudando a mí, ¿no? Y hasta el día de hoy, pues mira, vivo eternamente agradecido por el apoyo que ellos me brindaron en su momento, ¿no? Más mi mamá. Eso sí. Ella fue su apoyo incondicional. Si no, ella me apoya con la camiseta desde lejos. No le gusta estar en los estadios. Ya ahora, ya no. Que se siente más segura y más tranquila en casa. Y mi padre, pues, no va porque es pastor evangélico. Y mientras él, pues, está en la iglesia orando por mí, yo estoy en el campo jugando. No me molesto si no van al estadio. Uno tiene que entender, ¿no?, cómo cada uno lleva su vida. Y yo a mis padres, pues, yo los amo. Bueno, nosotros siempre lo vemos aquí en mi casa, mi hija y yo, y mi hijo. No, acá estoy con mi hermana, estoy con mi prima hermana Yesenia, mi sobrino Diego. La mamá. Mi mamá. Todo muy emocionado y alentando tanto a mi hermano como a toda la selección, ¿no? Vamos, Ramos, que se juega bien, ¿eh? Ahí viene el gol, chico. Siempre que se da que es la selección de Perú, todo el Perú está ahí alentando de que la selección sea la ganadora, ¿no? Y imagínense nosotros como padres también sabiendo de que Raúl, él está en ese lugar porque lo merece. Estar parado en la portería y ver a todo el mar de gente que tengo atrás, sinceramente es una emoción inexplicable, ¿sabes? Porque wow, esta gente vino aquí confiando que todavía no estamos lejos de nuestro sueño. ¿Cómo no dejar todo en el campo? Yo represento a mi país, tengo una presión inmensa en la cual pues no hay margen de error, ¿no? Si bien es cierto, la presión existe, pero eso hace de que él también pueda sentirse seguro de lo que va a hacer. O sea, nos estamos jugando la vida, como te digo. Son 30 millones de peruanos que están creyendo en lo que hago yo, en lo que hacen mis compañeros. Cuando éramos pequeños, mi mamá, mi papá, cuando jugaba la selección, gritábamos, nos estresábamos. Es imposible que yo pueda observar a mi madre y a mi familia cómo viven el partido cuando yo realmente estoy en el campo. Después del partido me dicen que están más cansados que yo.
por el estrés, por el nerviosismo. Bien, mi amor, bien. Entonces, me muero por la curiosidad de verlo. Por saber cómo es mi madre mientras yo estoy jugando. Cómo ella está tensionada, estresada. Y a la vez después está contenta, ¿no? Cuando... cuando ganamos. Me siento feliz por el momento en el cual estoy viviendo, en la selección, en el fútbol. Y uno tiene que saber disfrutar, aprovechar este momento, porque esto es pasajero. Va a quedar en el recuerdo. Coming up on MLS Insider. We don't have a lot of winners. We haven't won a lot of championships. When there's a caravan of 2,000 people going anywhere, that's something special. Seven buses, over 250 cars, out of one parking lot in 20 minutes. Houston's definitely a playoff city, and we don't have a lot of winners. We haven't won a lot of championships, so everyone was on board for those playoff games. Well, in Houston, they gathered by the thousands early this morning to begin the four-plus-hour caravan north up I-45 to here in Frisco. It is a sea of orange. I mean, it's a sea of orange. There's orange everywhere. These people care so much about my success and my team's success that they're willing to do this is dedication. Stepping out in that field for the first time and seeing the orange, I don't want to say put the pressure on, but did they put the pressure on in a good way that we needed to go out there and win this game? Win on three. One, two, three. Come on, hey. The Houston Dynamo out of the Western Conference in orange and the New England Revolution in blue, and we are underway in the championship match. Franchino drills it in. The header. Spectacular save by Onstead. De Rosario with some room to work. We'll fire this one off the hands of Matt Reese. It was just kind of a stalemate. There weren't a ton of chances to be had. I think it was two evenly matched teams. This one nodded into the six and cleared out by Houston. And then, you know, the drama in overtime was pretty incredible. You know, it's like somebody gave them a shot of adrenaline. Revolution trying to build something here. Here comes Smith again. Man, he eats up chunks of real estate in a hurry. The guy hits the pass, and he hits it right at me. So I'm like, I got this. Goes right through my legs. Here's Taylor Twellman. His shot into the goal. He what a great finish. I just remember kind of slumping down in my seat and going, oh, it's going to be a long bus ride home. Obviously, when they score, there's a letdown. It's OK, it happened. Now what are we going to do to rectify that? You know, I remember as soon as I kicked it off, I just kind of beelined it down towards the box because I know the ball went wide. Brian made a good move to get around his defender. It was a chance that I wasn't going to miss. Here's Ching with the flick. Oh, he ties it. Oh, what a great goal. We've been waiting all day, and here in the second overtime, a flurry of goals to tie it. Those are the moments that you live to play the game. Goodness gracious. Unbelievable. And that's it. Overtime. We are going to penalty kicks. I always feel like it's a little bit of a shame when it ends in a shootout. You know, both teams put their best foot forward and play really hard. But, you know, at the end of 120 minutes, you can't really keep playing. We're in a huddle. You know, Dom's kind of talking to us. I look over at the New England group, and every one of them, their hands are on their hips and their heads down. So
I start yelling at my team. I said, look at these guys. They're done. Look at them. Right? Do it. Let's go. Gray sticks it in. Right down the middle. Did not mess around at all. He nailed it. What a great penalty. Really, there's a lot of character with the players on the field tonight. They are not quitting. Little stutter stepping down the line. Matt got a piece of it. He did. He has to make it, gentlemen, or Houston is the champ. Heaps. The save right on the line, and it's over. Houston has won it. I remember Pat saving the ball, an ugly silver soccer ball, and picking it up, holding it in his big paw, and insanity ensues. And the sea of orange goes wild. I think it was special for our fans, you know, especially the fans that came out from the beginning and supported us. Let me first start by congratulating the fans from Houston. You guys really painted Pizza Hut Park orange. I think it really cemented the Dynamo being a part of Houston's landscape from minute one to now. Coming up on MLS Insider. MLS Insider. The Cascadia Cup, it means more than three cities competing against each other. The fans feed into the players feed into the fans. Stat control! You're full of adrenaline for 90 minutes.